Pica para mí y para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Pica para todos mis compas. Pica para mí. Para mí y para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Para mí y para todos mis compas. Pica, pica, pica. Hola, soy Eloisa y tengo 11 años. Vivo en Villa Adelina con mi mamá y mi perro Fidel, que es mi mejor amigo y compañero. La cucha está justo al lado de mi cama y duerme siempre conmigo. Me gustan mucho los cómics, jugar al chinchón con mi abuela y también jugar a la Play. Soy octava, solo por mi mamá. También estoy mucho con mis abuelos, que viven en el barrio, y con Nati, mi niñera, que viene a cuidarme 3 veces por semana. Y todos los veranos viene mi tío Ramón de Misiones y se queda como un mes en casa. Ahí sí somos un montón. ¿Qué es la familia para vos? Lo mejor que me ha pasado en la vida. Para mí la familia es, por ejemplo, papá, mamá, los hermanos y eso todo. La familia son personas que no son mis amigos ni primos. Los primos siempre te cuidan, la familia. Compuesta... mis papás, mis mamás, mis tíos, mis tías y Joaquina, obvio. ¡Chao, un besito! La familia es como personas que son tus parientes y que a veces te quieren, a veces no, hacen cosas que no te gustan, o los padres mayormente retan a sus hijos. La familia es algo que te acompaña. No toda la vida, no siempre es toda la vida. Hay veces que sí, hay veces que no, pero hay veces que sí. Y que siempre van a estar ahí a tu lado, si estén vivos o no estén vivos. Para mí la familia es algo como... cuando vos querés un amigo, no es lo mismo como querés a tu familia. Amistad y amor. Para mí, mi familia es una cosa muy linda, que mis amigos también son... y la paso muy bien con todos. Para mí la familia es cuando dos personas tienen un hijo y ese hijo tiene un hijo y ese hijo tiene un hijo y ese hijo tiene un hijo y así. Así que todos somos familia. Mateo, un compañero nuevo de la escuela, me preguntó el otro día de qué trabajaba mi papá. Yo le conté que no tenía papá, solo una mamá, y que ella trabajaba en una farmacia. Mateo me preguntó si tenía hermanes y cuando le conté que no, dijo... ¡Qué familia chiquita! Y no es chiquita, es re grande, nene. Pero si son solo 2 personas. No, además están mis abuelos, Oscar y Carmen, que viven a pocas cuadras de casa, y Nati. ¿Quién es Nati? Nati es la amiga de una mamá, que es como mi niñera, porque me cuida... O sea, es mi niñera, pero es una amiga de mi mamá, y yo la siento como mi familia. Y me cuida mucho. También está mi tío Ramón, que vive lejos, pero yo lo quiero mucho. ¿Dónde vive? En Misiones. Ah, y también está Fidel, mi perro, que obvio, también es mi familia. ¿Tu perro es familia? Claro, paso todo el tiempo que puedo con él. Y si me quedo a dormir en lo de mis abuelos, lo extraño un montón. También duerme al lado mío. ¿Y tu familia cómo es? Somos mi mamá, mi papá, mi hermanita Elena, yo y mis 2 hermanos mayores, que son mellizos, Esteban y Eugenio. Me diste una idea. Desde ahora voy a contar a mis perros Toto y Pirulo como familia también, que me gustan más que mis 2 hermanos que son re pesados. ¿Y vos? ¿Qué tipos de familias conoces? Pica para mí y para todos mis compas es una producción de Radio Tacatum y FM La Tribu. Quienes participamos en este proyecto somos... Jacinta, Emi, Ana, Jano, Mina, Vero, Lorenzo, Dina, Viole, Juana Luna, Emma, Catalina, Juana, Cristóbal, Ciro, Viole, Jimena, Don Emma, Siena, Juan, Santiago, Lola, Manuel, Emiliano, Juana, Gustavo. Realización general y diseño sonoro, Radio Tacatum.